En este vídeo te voy a hablar de lo peor de Francia. Allá abajo. Hola muchachos, soy Kevixico y qué alegría volver a encontrarlos para un nuevo vídeo donde les voy a hablar de lo peor de vivir en Francia. Ya hice un video sobre los buenos lados de Francia que va a aparecer aquí, pero este video es también para hablar de lo peor de Francia. Me interesa mucho compartir cosas sobre mi país. Eh, en general, eh, los videos que hago de Francia, pues son videos como que hablo de lo bueno de Francia y todo, pero se me hizo interesante hacer eh, este video de lo peor de Francia. Entonces, este video es para decir, o sea, no es que... No me gusta Francia. Solo es que pues como... Cualquier país hay cosas buenas y cosas malas también hay que hablar de todo de las cosas negativas y si es que quieren ir a Francia pues es interesante que también sepan eh, de lo negativo para como prepararse no antes de ir al país y es importante matizar no todo es blanco y negro entonces hay un poco de blanco y un poco de negro en todas partes por eso se me hizo interesante hacer este tipo de video no te voy a hablar de las cosas malas de Francia porque también hay cosas malas en Francia y hay que hablar de todo y hoy justamente tocan las cosas malas lo peor de francia pero eso no impide que francia es un país bonito en que hay muchísimas cosas que hacer pero no es un país perfecto primero eh, cuando pensé eh, o sea en lo, lo lo peor de francia entonces yo traté de eh, ponerme pues en el lugar de que podría ser interesante saber para un turista o un extranjero que va a francia lo peor de francia pues primero te tengo que hablar de los alquileres de las casas o de los departamentos en francia hay mucha diferencia entre pues casas o departamentos dependiendo sobre todo de los lugares y de las ciudades a donde vas pues que pueden ser muy abordables o sea que puede ser muy baratos o sea no tan baratos pero no tan caros tampoco en algunas ciudades hay desigualdades en algunos barrios puedes encontrar pisos con alquiler o sea extremadamente carísimo pero de verdad o sea muchos franceses no pueden vivir allá porque bueno por ejemplo en, en algunos barrios de parís o sea en parís en general o en, en otras grandes ciudades algunos eh, alquileres son muy muy, muy caros eso. entonces si te vas a francia pues te aconsejo que cheques antes a dónde vas a vivir y cuánto vas a tener que pagar por mes porque a veces si sí se pasan de verdad o sea por ejemplo en parís eh, podrías vivir en un departamento muy chiquito de 15 o 20 metros cuadrados y podrías pagar hasta a veces 800 euros. Eh, serían eh, 16 mil pesos al mes. Entonces, imagínate pagar 16 mil pesos al mes para vivir en un departamento muy, muy, muy chiquito, mal ubicado. Eso es lo mínimo que puedes pagar en, algunos, en algunas ciudades. Entonces, cuidado porque los alquileres a veces sí están muy, muy, muy caros. Eh, a veces vas a pagar muy caro para algo que no está bonito. Eh, la segunda cosa que te tengo, de la que te tengo que hablar sobre mi país, y eso se me hace que es lo malo, es que Francia es un país de tasas y de impuestos. Eh, es verdad que en Francia hay un impuesto y tasa sobre todo, todo, absolutamente todo. Si vas a vivir en Francia durante mucho tiempo, al cabo de unos años vas a tener que pagar impuestos. Hay tasas sobre cualquier cosa que compres, que sea de alimentos, de electrónica, de muchas cosas que compres, eh, te ponen una tasa. Pero Francia es uno de los países en el mundo con más tasas de verdad. O sea, hay muchísimas tasas. Hay tasas de si eh, vas a comprar una casa, hay tasas de si vas a comprar un departamento hay tasa energética o sea hay tasa de la ecología eh, hay tasa para las empresas y también para bueno lo que es la basura es muy diferente que en México o en otros países en Francia lo de la basura o sea ellos vienen para recoger tu basura o sea tú no tienes que tirar la basura tienes que poner la basura como delante de tu casa no y ellos vienen a recogerla pero a cambio tú tienes que pagar una tasa para que ellos te vuelvan bueno, bueno, para que ellos eh, vengan a recoger tu basura. Entonces, ellos la recogen, pero vas a tener una tasa para eso. O sea, eso es tasa también. También hay tasas sobre el petróleo, hay tasas para productos de belleza también, hay tasas sobre los transportes. O sea, hay muchísimas tasas sobre cualquier cosita. O sea, que si ellos te pueden poner una tasa, pues te la van a poner. Porque lo que no me gusta de Francia es que siempre se queja que el Estado no tiene dinero, pero ¿cómo no va a tener dinero con tantas tasas que nos impone? eso no me cabe en la cabeza o sea no sé a dónde ponen su dinero pero bueno también hay tasa de la televisión o sea eh, eh, en Francia si vas a tener la televisión te imponen una tasa porque tú puedes acceder a la televisión y puedes ver los canales entonces hay tasa de televisión o impuesto de televisión y pues si te gusta el contenido dale like suscríbete justo abajito me ayudaría muchísimo la verdad te doy las gracias por ver mis videos y por seguirme también eh, la tercera cosa que es lo peor de Francia. Te voy a hablar de la organización en general. Eso es importante porque, bueno, la organización a primera vista sí es algo bueno, pero en Francia yo siento que a veces, quizás porque yo estuve en México, pero cuando regresé a Francia yo me di cuenta que Francia es un país a veces demasiado organizado. Bueno, está bien estar organizado, pero no tanto porque, porque después cuando lo planeas todo eh, muy, muy, muy eh, así organizado, pues termina siendo como no tan bueno hay una hay una expresión en, fr en francés eh, que es que, que significa eh, metro, trabajo y dormir eso siempre hacen los franceses cuando quieren planear una salida entre amigos y si te preguntan pues si vamos a tomar una cerveza no por ejemplo la persona va a ver su agenda no y va a decir este el día 20 no puedo el día 21 pues tampoco puedo porque tengo una cita con el médico el 22 tampoco eh, porque tengo que trabajar y todo entonces eh, ¿Qué dices si nos vemos en un mes, no? Para tomar una cerveza. <laughs> y entonces hay que planearlo todo. Cuando, por ejemplo, cuando estuve en México, si queremos ir a tomar una chelita, pues vamos a tomar una chela y ya. Ahora, porque porque se nos antoja no. Pero en Francia no es exactamente así. Bueno, a veces sí es así, pero en general no lo es tanto. Hay que planearlo todo, todo, todo en función, bueno, de cuando trabajas, cuando vas a ayudar a tu mamá a hacer unas cosas, entonces. Y a veces se me hace que es demasiado organizado. Si tú eres alguien desorganizadísimo y te vas a Francia pues cuidadito porque eh, vas a tener que organizarte un poquito no pero tampoco eh, somos eh, tan organizados como los alemanes que se supone que los alemanes son el máximo de lo, de lo organizado después claro si eres extranjero y te quieres ir a Francia para unas vacaciones o eh, para quedarte un poquito más de tiempo te tengo que hablar de la administración francesa que eso es toda una historia la administración francesa es famosa eh, en el sentido en que, o sea, no sirve. Es extremadamente lenta. Yo no entiendo que se supone que Francia es un país, bueno, bastante avanzado, ¿no? Pero yo no entiendo por qué la administración es tan lenta y tan, o sea, tan chafa. O sea, no sirve a veces la administración. Es muy, muy, muy lenta. O sea, para hacer un trámite administrativo se tardan tres semanas, un mes, dos meses, tres meses. Y se pasan de lanza. Cuando haces un trámite administrativo y vas eh, pues a una institución te van a decir o sea y, y si quieres información te van a contestar que no saben que eh, mejor vaya a ver a la otra persona no ella lo sabe mejor que yo y cuando tú vas a ver a la otra persona ella te dice pues no, no. ve a ver la otra persona o sea la que tú eh, acabas de ver y entonces eh, yo no sé yo no sé yo no sé y al final nadie sabe y tu trámite pues se queda como sin hacer porque nadie sabe y no te pueden ayudar y pues cuando te ayudan te ayudan de una forma a veces como que no tan, eh, no tan amable. Sí, a veces se pasa en la administración, es súper lenta. Entonces, si vas a venir a Francia, tienes que tener paciencia. Y eso de que la gente no es tan amable me permite ir hacia el punto 5, lo de la gente fría, eh, de verdad. Si tú vas a venir a Francia, tienes que prepararte mentalmente en que a lo mejor y los franceses no somos tan alegres, tan eh, cálidos como las personas de tu país. O sea, yo, por ejemplo, cuando estuve en México, eh, me di cuenta que, la, que las personas son muy, muy, muy alegres, muy cálidas y todo. Algunos mexicanos me, me, me contestaron: O sea, nosotros somos normales, o sea, no somos tan cálidos. Pero eh, eso depende del punto de vista, o sea, porque en mi país, en Francia, somos tan fríos y tan como que. amargos, amargados. Bueno. Somos tan así que pues se me hizo pues que los mexicanos como son muy 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 cálidos porque comparando con nosotros nosotros no lo somos para nada entonces sí o sea cuando uno eh, cuando las personas nos conocen bastante bien terminamos siendo como amables pero es muy 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 difícil para nosotros ir hacia la gente eh, bueno yo hablo de en general por ejemplo yo creo que soy alguien sociable pero eh, hablando de en general es muy 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 difícil ir hacia las personas podemos parecer como muy fríos a primera vista pero eso no significa que somos mala onda, solo es cuestión pues de cultura también eh, no somos tan cálidos yo cuando regresé de México, yo cuando volví a Francia, se me hizo, o sea yo me estaba preguntando ¿por qué la gente es tan fría y por qué siempre eh, parece triste? no pero o sea, eso es lo normal uno se tiene que volver a adaptar ¿no? a la cultura de su país, también eso tiene que ver con la gente, eh, la gente no solo es fría, sino que también se queja muchísimo de verdad, o sea, o sea se supone que en Toda Europa, no sé si en México ustedes me lo van a decir, pero en toda Europa los franceses somos famosos porque siempre nos quejamos, siempre estamos en huelga, siempre estamos en manifestaciones. Eh, bueno, eso lo vieron mmm, con los chalecos amarillos, a lo mejor. De verdad, o sea, es la verdad, eso no es un estereotipo. Bueno, hablando no de manifestaciones, solo del de hecho de quejarse, no de la vida cotidiana. O sea, los franceses sí de verdad nos quejamos muchísimo, por cualquier cosa se quejan los franceses, cualquier medida de gobierno que hacen los franceses se quejan de, del clima se quejan o sea la verdad se quejan de todo todos los franceses eh, no es un estereotipo de hecho hay una expresión eh, en francia que dice que o sea, los franceses se quejan cuando algo cambia pero también se quejan cuando algo se queda igual. O sea, eh, y esa expresión significa: pues las cosas queden iguales o que las cosas cambien, de todas formas el francés se va a quejar. Entonces, miren, por ejemplo, ahorita yo me estoy quejando. Me estoy quejando de las personas que se quejan. Las quejas son como un tema muy, muy, muy importante en Francia. El 90% de los temas de pláticas de los franceses son de quejas. Se quejan del gobierno, se quejan del clima, se quejan de la familia, se quejan de los amigos, se quejan de la cosa. Eso pues solo son los malos eh, lados de Francia, pero también Francia tiene muy buenos lados. Y el último punto que es importantísimo para mí también es que yo sentí que en Francia, bueno Francia es un país bastante racista, eh, hay un poquito de racismo en Francia, eh, bueno depende también de las partes a donde vas. Y eso es una lástima de verdad, porque el racismo en cualquier país, o sea, no puede existir. Tu cultura, tu idioma, tu color de piel, o sea, no debe de ser un factor, o sea, para juzgar a nadie. Eso no puede existir, la verdad. Yo no entiendo porque existe el racismo, pero en Francia sí hay un poco de racismo. Sobre todo en Francia el racismo va dirigido hacia la gente de los países eh, árabes, que puede ser Argelia Marruecos, Túnez, bueno, que a lo mejor no lo saben, pero en Túnez, Marruecos, Algeria y es, eh, esos países del norte de África, el, el idioma oficial es el francés porque, bueno, también eh, fueron eh, colonizados por nosotros. Eh, por eso, pues, por la situación que pasa en su país, muchísimas personas eh, de esos países vuelven a Francia, pues porque eso es lo normal, porque no van a tener problemas de idiomas porque hablan ya francés. Entonces, mejor eh, van, se van a un país en donde se habla francés para que no se enfrenten a un nuevo idioma. Hay mucho racismo hacia ellos porque, bueno, se dice que roban nuestros trabajos y esas cosas. Eh, por eso la extrema derecha en Francia está subiendo bastante. Eh, la extrema derecha racista, antisemitista, homofóbica. Por eso está eh, subiendo la extrema derecha en Francia. Hay un poquito de racismo y eso sí lo tienes que tener en cuenta. O sea, no hay siempre racismo. Hay también personas que no son racistas para nada, que te van a acoger muy, muy bien, que te van a recibir súper bien. Pero ahí sí hay un poco de racismo en Francia. Eh, y eso es una lástima de verdad que mi país sea también un poquito racista. Eh, porque yo soy antirracista. O sea, yo soy lo contrario de esto. Pero bueno, y ya terminó el video. Dime en los comentarios si eh, te gustaría ir eh, o viajar a Francia. Y muchas gracias por ver el video. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego, muchachos.